Hola y bienvenidos a Los Diarios de Gordon. Hoy estoy en la maleza. Estoy en la jungla. Y tengo puesto mi top, ¿no? de correr. Y quiero contaros lo que me pasó una vez con un estudiante de los Estados Unidos. Ya sabemos que en los Estados Unidos tienen un vocabulario un poco diferente a, a, a lo, el que tenemos a, allí en Inglaterra. Entonces estaba hablando con un, un estudiante y también un amigo que se llama Michael y Michael me, me estaba contándome una historia en español y él estaba buscando una, una palabra y me dijo Gordon cómo se cómo se dice merge en en, inglés, en español, ¿cómo se dice merge en español? Y yo, a ah, merge es cuando un coche tiene que entrar en la autopista, ¿vale? Pasa por la entrada y se incorpora. Y él, no, Gordon. ¿Cómo se dice merge? Y yo, sí, claro, que cuando un coche quiere entrar, ¿sabes? En una, una por ejemplo, una autopista, una, una carretera, y él, no, Gordon. Merge. Y yo, marriage. Estás diciendo marriage. Y claro, por su acento, él decía merge. Yeah. Entonces ya empezamos. Empezamos en más rollo con la, las diferencias. En español no tenía ningún problema a la hora de entender a Michael. Pero cuando hablaba en inglés, a veces me, 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 me confundía. Y luego él dijo... Si sí, voy a ir a la, a la boda, que era una boda, ¿no? La boda. Eh, voy a ir a la boda eh, de mi amigo y ya tengo un vest. ¿Vale? Yo tengo un vest. Y estaba pensando, ¿qué tipo de boda es cuando uno se pone un vest? ¿Sabes? Es como que podés ni 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 ni, ni. Eh, Pero bueno, yo no sabía que un vest en los Estados Unidos es un waistcoat. Vale, en in Inglaterra decimos waistcoat. Vest, este, es, por eso cuento la historia. Este es un vest. Y él, yo luego le, le expliqué lo que era. Un vest para para mí y la diferencia entre un vest y un waistcoat y él. Ah, bueno, es que en, 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 en los Estados Unidos esto el vest lo llamamos el wife peter y yo wife peter. Por qué? Y él? Porque los hombres. Los hombres que pegan a sus mujeres normalmente llevan uno de estos, un vest, y, y sabes, siempre en las pelis, los hombres que muy, muy musculosos con su vest, ¿no? Y luego pegan a su mujer. Entonces, hay mucha diferencia, ¿eh? A la hora de hablar del vocabulario inglés y el vocabulario americano, eh, hay mucha diferencia a veces, y hay confusiones. Pero en general, gracias a todas las pelis que hemos visto, ya sabemos más o menos el vocabulario, pero creo que los americanos típicamente, típicamente no saben tanto de, del vocabulario en inglés y ni, ni los acentos, porque cada vez que, que veo a un americano, un actor, Poniendo un, un acento de Inglaterra, siempre son cockneys, ¿no? Siempre cockneys del sur y o oh, oh, super posh, ¿no? De oh yes, absolutely. Um, pero eh, hay muchos acentos en Inglaterra y en, en el Reino Unido, un montón, de pueblo en pueblo cambia eh, el acento. Entonces, bueno, hay muchas diferencias, pero tengo que decir que ya tengo muchos amigos americanos y sois la leche. Me encanta, me encanta el acento, me, me encantáis, me encantáis. Y también tengo muchos amigos ingleses o británicos y también me encantáis, ¿vale? No tengo problemas. A la hora de hablar inglés y americano, ya entiendo todo o creo. Vale, hasta luego, adiós.